Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. La ceremonia de los premios Oscar guardó su mayor sorpresa para el final, cuando Anthony Hopkins se llevó el premio por su actuación como un patriarca enfrentando el declive de sus capacidades cognitivas por su avanzada edad. Veamos las escenas de El Padre. Manos nicaragüenses, familias, trabajadores. ¡Ey! Ese no es Anthony Hopkins interpretando a un viejo senil. Es Daniel Ortega. Y no está actuando. Este 30 de abril, Daniel Ortega salió a celebrar el Día de los Trabajadores y de paso se recetó un largo fin de semana de asueto, porque lo único que él respeta son los feriados. El acto inició con el peor número de karaoke en la historia del karaoke. Ah, la Internacional. Ese himno del movimiento obrero que tantas organizaciones alrededor del mundo han hecho propio. Es irónico, considerando que la Internacional Socialista expulsó al FSLN de sus filas en enero del 2019. El virus más terrible que se ha instalado en el planeta es el virus del capitalismo. Vaya, parece que el coronavirus contrató al comandante Ortega para que le haga control de daños a su imagen pública, desviando la atención de la gente hacia otros males. Justo cuando el mundo entero enfrenta un mortal repunte de la pandemia. Solo en nuestro país, decenas de colegios privados y universidades han suspendido actividades presenciales. Pero claro, desde el primer día, este gobierno ha minimizado el impacto de la pandemia. Capitalismo salvaje, que fue el que puso de moda el tráfico de personas. Primera vez que escucho a ese crimen descrito como moda, pero ¿por qué Ortega estará denunciando la esclavitud precisamente en este momento? Grandes empresas de transporte marítimo, sobre todo británicas, lograron hacer mucha riqueza. ¡Claro! Esta semana Inglaterra anunció sanciones en contra de Francisco López, el tesorero de la familia Ortega Murillo. Por eso le está sacando la contabilidad del amor del siglo XIX. La esclavitud se practicó también en los Estados Unidos. O sea, la llamada democracia norteamericana nació con la esclavitud. Y por eso, 186 años después de la abolición de la esclavitud que tuvo lugar en 1865, Estados Unidos no puede sancionar a un criminal de lesa humanidad como Daniel Ortega. Pero es justo eso lo que va a pasar ahora que la ley Renacer llegó al Congreso para ser aprobada. Pero trataban a los obreros casi de la misma forma que trataban a los esclavos. Se dieron las demandas de los trabajadores cuando eran sometidos a jornadas de trabajo de 18 horas. Como los secretarios personales de la vicedictadora. Y ahí nace el primero de mayo. Porque dijeron, a partir del primero de mayo se acabó la jornada de 18 horas en todo el territorio norteamericano. La protesta de Haymarket en Chicago, en 1886, planteó la demanda de la jornada de 8 horas, pero no fue sino hasta en 1938 que se convirtió en una ley para todos los Estados Unidos. Empezaron a ser agredidos por las fuerzas del orden, como se les llama, al servicio del capital, disparándose los trabajadores, asesinando trabajadores, encarcelando trabajadores, una represión brutal. Eso suena como la brutal represión que Daniel Ortega y sus secuaces desataron contra universidades, barrios de Managua y Masaya y el resto del país en el 2018. Llevaron a juicio más de 30, 40 dirigentes, pero al final, 8 dirigentes sometidos a un juicio, atacados de forma brutal por todos los medios de comunicación al servicio del capital. Eso suena como cuando los presos políticos son presentados como reos comunes por la policía, ante los medios oficialistas al servicio de la dictadura. Los enjuiciaron y los condenaron
y los condenaron a la pena de muerte. Sí, y su dictadura ejecutó sumariamente a personas con francotiradores que disparaban a matar. Pero siga, siga. Que no se atrevieran a levantar la voz en contra del capital, en contra de los ricos, porque entonces ahí estaba el instrumento de muerte de los ricos para asesinar a los trabajadores. Y asesinarlos no solamente a la hora de las manifestaciones, sino que asesinarlos conforme a las leyes establecidas por el capital. ¿Saben? Ese problema de que Daniel Ortega y Rosario Murillo se quejan de las cosas que exactamente ellos hacen puede llegar a ser muy confuso. Y quiero aquí leer. Quiero leer. ¿Seguro? El suspenso me va a matar. Fíjense lo que dice aquí. Es preferible la muerte que la miseria. No recuerda el poema de Darío, donde está dialogando el buey con el toro. Está hablando del poema La Gesta del Coso. Y es un largo diálogo entre el toro y el buey. Y al final, cuando ya están pidiendo otro toro, y va a salir el toro. Entonces el toro le dice al buey, ¿y qué más terrible que la muerte? Le dice. Entonces le responde el buey, más terrible que la muerte, el yugo. Supongo que tenemos que estar agradecidos de que el comandante nos habló de qué va el poema, en vez de tratar de declamarlo. Aquí está la foto de ellos, los 8 héroes de Chicago, a ver si lo agarra la televisión. 3 canales de televisión y esto es lo que hacen para tener gráficos en pantalla. Entonces aquí vemos cómo está siempre ahí oculta la maldad de los que asesinaron a los obreros allá en los Estados Unidos. Por lo menos en Nicaragua la maldad no está oculta. Cuando le ronca la gana, se sube en una tarima y da discurso en cadena nacional de televisión. Daniel Ortega se despidió justo antes de que Gustavo Porras cayera al suelo desmayado por el sueño. El partido C por L cerró su proceso de inscripción de precandidatos presidenciales, que al final incluye a Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Noel Vidaurre y Américo Treminio. En la acera de enfrente, la coalición nacional acordó elegir a su candidato a través de una encuesta de largo alcance. Los 6 candidatos en competencia son María Eugenia Alonso, Félix Maradiaga, Miguel Mora, Jorge Enríquez, Luis Flei y Medardo Mairena. Mientras tanto, Cristiana Chamorro aseguró que esperará a que se defina una casilla única entre el PRD y C por L. ¿Será que todo esto quiere decir que estamos más cerca de tener un candidato único de oposición? No habrá competencia entre el candidato que salga de la Alianza Ciudadana y el posible candidato que salga de la coalición nacional. No, porque no puede haber. Espera sentada, Cristiana. Pero, ¿por qué C por L mantiene esta posición que puede dividir el voto opositor entre 2 candidatos? Mi posición es, yo sé de que son duras, pero esa dureza no es en contra de la unidad, todo lo contrario. La dureza que se refleja, y vos que me conocés y sabés que no soy dura, se trata de mantener principios y valores. Y parece que esos principios y valores incluyen tratar de controlar la libertad de expresión. La directiva de C por L se tomó la molestia de redactar una carta para quejarse de esta caricatura de Manuel Guillén, publicada en el diario La Prensa. Porque en el tercer aniversario de la rebelión de abril, al inicio de una campaña electoral que tiene que librarnos de una dictadura sangrienta, sin un candidato único de oposición definido y más de 100 presos políticos secuestrados en las cárceles,
es importante tomarse el tiempo para regañar a un caricaturista por manifestar una opinión. Porque eso es lo que es esta caricatura, una opinión. ¿A quién me recuerda ese afán por controlar el discurso público? ¡Ah, sí! A Daniel Ortega, los nueve comandantes, Arnoldo Alemán, Daniel Ortega de vuelta, Rosario Murillo, en fin. Así que no se preocupen por ese cambio que C por L puede traer. Algunos de sus principios y valores son muy familiares para los nicaragüenses. Para finalizar, Nicaragua Diseña cimenta su fama como el evento de modas con la conciencia ecológica más desarrollada del mundo entero. El pasado domingo, San Juan del Sur se vistió de escombros para el evento Resort. Parece que en este resort hubo un terremoto. ¿Alguna vez han visto a Camila Ortega vistiendo un traje de Nicaragua Diseña? ¿Por qué no se pone ella el andamio caído? O mejor aún, que se lo ponga su mamá. Buenas noches.